What's up, everybody? This is Carl from Abundant Living Ecuador, and today I am here at Chino's Bikes with Chino here in Vilcabamba, Ecuador. Chino has the bicycle shop here. There's a wide variety of bicycles available here, but we're here for a special occasion. Chino is, of course, passionate about bicycling, mountain biking, and bicycle in general. And he had this great idea to do a special event to donate bicycles for children who don't have bicycles. So that's what we're here for. We want to know a little more about the project. Tomorrow, the kids will be coming here and picking up the bikes. And eres aficionado de la bicicleta. ¿Cuánto tiempo has tenido la tienda aquí en Vilcabamba? Ya voy por alrededor de unos 20 años, voy. 20 años posesionado. ¿Has tenido esta idea de hacer una buena obra durante este tiempo de Navidad para los niños que no tienen bicicleta? ¿Nos puedes hablar un poco del tema? Pasa que yo soy guía, también hago turismo acá con extranjeros. Entonces, ¿cómo nace la idea? Nace la idea que una vez estaba en la montaña, se me acercan unos niños, ¿no? Y la verdad que los niños del campo, pues ver una bicicleta de las que nosotros a veces rentamos para turistas, ellos se asombran, de repente llegan y te dicen, la puedo topar a la bicicleta. La gente del campo tiene ese recelo, ese temor, ¿no? Te preguntan. Y uno emocionado, feliz, les comenta, claro, tú puedes tocar. Te pregunta, ¿cuánto vale? Tú a veces le dices, por ejemplo, 500, 600, como un precio que valen las bicicletas estas. Y los niños dicen como, wow. No, pues dice, 600 es mucho. Dice, pues yo encuentro a un niño bajando de la montaña con un patín, de estos patines que van los niños, él le ha puesto en la rueda de atrás. Lo mejor que pudieron haber visto los turistas, porque ellos emocionados, o sea, verle la cara al niño, se puede decir, verle esa felicidad, ¿no? Sería bueno darle una bicicleta al niño, cosas como esto, ¿no? Entonces, por cosas de la vida, yo hace años atrás ya venía. Es verdad, compu, a veces una, dos, tres, cuatro bicicletitas al año se venía donando. Y hace 3 años, pues, se acercan personas, un persona mentalizador, luego más personas con ese buen corazón, se puede decir, y creen, porque lo principal es, como digo, que crean en el proyecto. Otras personas realmente han venido a apoyarnos, en este caso a nosotros, con este granito de arena, de ese buen corazón. Es normal, por ejemplo, que acá en los pueblitos, nosotros pues, nunca imaginamos que en una Navidad nos podían dar una bicicleta. Eso ni en sueños. Que claro, pues niños a veces, incluso los niños no creen que cuando tú les das la bicicleta, dicen, no, no, dicen, no me hagas esas bromas, dicen, piensan que te estás como burlando. Entonces, no, no, es tuyo. Y tienen ese recelo, ese temor, porque así es la gente del campo. Pero realmente la motivación de este proyecto es que no se quede aquí, que otros lugares, otros puedan emprender este proyecto, ya que realmente hay muchas personas que adquieren una bicicleta pequeña y el niño creció, y a veces la dejan en el intemperie, en el agua. En este caso yo le digo, mejor si creció, puedes ir a un taller, ponerle aire, y cuando tú sales de turismo, la puedes poner en la cajuela de tu carrito, y vas a encontrar a alguien, le dejas donando, regala. En que realmente a veces no se necesita grandezas y se puede sacar una sonrisa, digamos, a un niño. Sí, muchas gracias para hacer eso. Es una súper buena idea, realmente. El ciclismo. Algo que nunca va a desaparecer, ¿no? Hay senderos, hay montañas, hay unas rutas bonitas. Hasta ustedes van a hacer tours, guía turística en las cascadas, para los ríos, a las montañas. Creo que muchos niños pueden también disfrutar de este deporte saludable, ¿no es cierto? ¿Nos puedes hablar un poco? Me dijiste que esas son bicicletas que han encontrado o han comprado en otro lado. La idea es de repararlas, arreglarlas y donarlas, ¿no? Claro, por ejemplo, hablemos de esta bicicleta fácilmente. Esta bicicleta, pues lamentablemente, mira, por descuido, se puede ver que la pintura está buena, ¿no? Por descuido la persona la dejó en la intemperie, en el agua. A veces nosotros compramos al chatarrero, luego nosotros pintamos, lijamos. También este año ya tuvimos la suerte de varias personas que nos han donado. Y como te digo, mira, acá tengo bicicletas, como se puede ver. Realmente muchas bicicletas, pues hemos intentado informar en las redes sociales. La ventaja de informar en las redes sociales es que nosotros queremos dar a conocer cómo se explicaba un proyecto. Muchos niños, pues en este caso que hoy en día es muy normal ver redes sociales, ya ven, dice Chino, va a donar bicicletas con sus amigos, con la comunidad de extranjeros. Es un lugar mágico, lindo acá, pero también hay muchas necesidades. Claro, esa es una gran realidad. Y entre esas, pues qué mejor poderle sacar una sonrisa a un niño mediante deporte, se puede decir. Súper. Y me dijiste que tienes unas 20 bicicletas este año, más o menos. Claro, eso es, por ejemplo, eso es lo que ahora vamos, te quiero mostrar. Estas son. Ah, ya. Exacto, mira. Mira todo lo que realmente se ha logrado en este caso. Qué bonito. Como te digo, con el apoyo de varias personas. Las repintan, les ponen llantas nuevas y todo eso. Está súper bonito. Después de regalar estas bicicletas, obviamente va a haber otros niños que van a necesitar todavía, ¿no? Entonces,
Para mí es un gusto de poder apoyar en este proyecto, pero si hay algunas personas que están viendo este video y quieren apoyar, también vamos a poner un enlace a tu página, ¿no? La página tienes Facebook, las redes sociales, además de eso su cuenta de PayPal, donde se puede también donar para este proyecto. Y creo que vale la pena realmente, porque con un gesto pequeño así se puede cambiar una vida realmente, ¿no es cierto? Acá se celebra el Día del Niño. Esperamos que en esa fecha realmente podamos nuevamente llegar con esa gran sonrisa a más niños. Mañana vamos a seguir con este proyecto. Everyone, if you watch this video, if you'd like to donate, once again, we'll have a link in the description down below. This is a great project, guys. Like I said, I've lived here for about a decade now. Vilcabamba is a great place for cycling. The children love it. There's a lot of natural rivers, hiking trails, mountains. Biking is something that will never run out of style here. It's a healthy sport, and really, a lot of people need bicycles here. So I think it's a really good project. We're happy to be here with Chino. This is the only bicycle shop in town. It's the best. He fixes our bicycles all the time. You can come here and rent bikes. He will offer also guided tours of the different areas. And yeah, they also sell electric bicycles as well. So all here at Chino's Bike, Vilcabamba, Ecuador. All right, everybody, today is the day where Chino is giving those bicycles to the children. So for Christmas, llévalo, Wilcito, ponte los días un ratito así de aquí. A beautiful brand new bike that they can get to enjoy. No, so we're here, I'm here. I'm 92 years old now. ¿Cuál de las dos azul? This is great. This is a great event here in Vilcabamba, Ecuador. Chino's Bikes. So as you can see, the children get to choose their bicycle, the one that they like, plus they get to choose a... Como toda persona soñamos en un futuro presente, pues realmente niños como ellos motivarlos en este bonito deporte. ¿Quién diría que en un futuro puedan llegar a ser unos grandes competidores? Los proyectos es paso a paso. Como siempre les digo, pues ellos tal vez se llevarán guardado este gran obsequio que llegamos a estos niños con la única ideología de sacarles una sonrisa, que puedan disfrutar de este caballito de acero. A ver, mijo, ¿qué mensaje le dejas a los niños de tu edad? Que practiquen hacer ciclismo y que tengan muchos ánimos y sigan adelante. We're gonna go out with Chino right now. We're gonna go deliver the other bikes. We'll go to the Kinara Valley, where there's a school with 7 students that are waiting. And we're also gonna go to San Pedro de Vilcabamba and deliver these bikes. So let's go. So as you can see, we have all these bikes in the back of the truck. We're gonna be driving around and delivering them to make some children smile. Todo corazón le agradezco a usted, a todos ellos, que por cumplir mi sueño, mi guagua. Que era de tener una bicicleta para sus deportes hacer. Estoy muy contenta de este día. All right, so we are here in Sahuayco. This is a neighborhood on the outskirts of Kinara. There's about 6 or 7 kids here. We're gonna go surprise them with a bicycle. We're here at the school. This is the little elementary school here in Sahuayco, Ecuador. So we just arrived at the school and they just so happened to do a Christmas dance today. So the students, the children are doing some kind of presentation. So we'll be privy to be able to see what they prepared there. And this, by the way, this music is the typical Ecuadorian Christmas songs. So it's very unique. They have their own specific style of Christmas music here. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad.
As you can see, everyone got a beautiful bicycle. These bicycles are all refurbished by Chino. They look brand new. The kids are really happy. This was a surprise. They didn't know this was happening, so they saw me driving in. They were stoked. They knew they were going to receive a bicycle. And just a good thing to do here in Ecuador. As foreigners, we can help the local community. Chino, of course, is going to keep doing this. We're going to do this every year, so we'd love to be able to have your participation. If you'd like to participate, donate, or even come. So we were invited to go and try a typical dessert here. It's called quesillo con panela. And basically the cheese is made here in Sahuayco, in this area. And the panela, which is the cane sugar, is also made here. So we're gonna try a typical dessert here in Sahuayco. Let's go taste the delicious. All right, so we have the quesillo con panela. Check it out, this is the panela. It's the basically natural cane sugar. And then you have the quesillo. So it's basically cheese with panela, brown sugar, syrup. Really, let's try it out. Let's try it out. Cheers. Rico. Riquísimo. ¡Feliz Navidad! All right, everybody. Thank you so much for joining us today on this adventure. Thank you so much for Chino. Chino's Bike, this great initiative. We were able to give 24 bicycles today. We spent the whole morning. We drove around. It's 3-4 p.m. right now. Everyone's hungry, ready to go have lunch. Yeah, this was great. If you would like to support us, once again, support this initiative. We'll put a link in the description down below. Thank you for joining us today. We hope to see you here one day. And until then, we'll see you next time. Chino's Bikes. Feliz Navidad. Feliz Navidad.